Evangelio según San Marcos capítulo 2 verso 18 al 22 Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban y vienen y le dicen ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dice pueden ayunar los que están de bodas cuando el esposo está con ellos Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar mas vendrán días cuando el esposo les será quitado de ellos y entonces en aquellos días ayudarán nadie echa remiendo de paño nuevo en vestido viejo de otra manera el mismo remiendo nuevo tira del viejo y la rotura se hace peor ni nadie echa vino nuevo en odres viejos de otra manera el vino nuevo rompe los odres y se derrama el vino y los odres se pierden mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Que el Señor nos bendiga. Con su palabra puede sentarse un momento. Gracias, mi hermano. Estamos apenas a dos semanas. Sí, ¿verdad? De haber empezado el año. Dos semanas de haber empezado el año 2012. Y, y a muchos, a, a mí en lo particular, no sé a usted, no sé usted, pero a mí... El año 2011 no me dejó muy buen sabor de boca, no sé usted, tal vez tú le fue maravillas, a, a mí me, me, me cacheteó un poquito, me golpeó un poco el año 2011, pero este 2012 una vez más lo voy a decir, está cargado de bendiciones, no podemos darnos el lujo de desperdiciarlas ni de desperdi ni despreciarlas, tenemos que aprovechar la unción que Dios va a derramar en esta iglesia o que ya está derramando y no podemos despreciarla ni desperdiciarla. Dios se está moviendo en su pueblo. Únicamente un ciego o un muerto no percibe, no percibe la presencia de Dios en su casa. Y no podemos darnos el lujo de desperdiciar la presencia de Dios. Dios está capacitándonos. Aquí hay escuelas dominicales que edifican, que enseñan y muchos las desperdician. Dios nos está dando herramientas poderosas, pero muchos las desperdician, no las aprovechan. Un poco antes de este texto, vemos a Cristo llamando a Mateo a servirle. Marco le llama Leví, hijo del Feo. Es el mismo Mateo, cobrador de impuestos, un publicano. Que era la gente más odiada y más envidiada de todos. Y Jesús va a la casa de Mateo, se sienta a la mesa y Mateo invita a otros malhechores como él, a otros cobradores de impuestos publicanos que los judíos despreciaban. Y Jesús comparte en la mesa con todos ellos. Jesús, el salto con una bola de pecadores conviviendo. Y hubo una reacción. Marcos advierte y lee el texto que eran cobradores de impuestos. Y pecadores eran perversos era gente odiada y, y aquí lo paradójico está en que se encuentra el santo de los santos el ungido con una punta de malhechores y esto como que como que no lo asimilaban los fariseos los fariseos religiosos que seguían a Jesús se acercan y le preguntan a los discípulos no a Jesús oye este come con pecadores lo acusaban de que se juntaba con pecadores. Nosotros somos muy santos. Mira, no nos juntamos con esa chusma, Kiko. Y Jesús nos escucha y dice, miren, los enfermos no tienen necesidad de médicos. Yo no vine a llamar justos, vine a buscar pecadores. Si tú eres un pecador, si tú eres un alcohólico, un drogadicto, un homosexual, no te sientas fuera de la gracia de Dios porque a ti te anda buscando Jesús. Luego los deja callados y no hayan cómo, por qué flanco llegar y le preguntan sobre ayuno. Oye, oye, todos ayunan, nosotros ayunamos, hasta los de Juan también ayunan y los discípulos tuyos no ayunan. Y Jesús le dice, pues, ¿cómo van a ayunar? Están enfiestados, aquí tres esposo dentro de poco van a ayunar. Y Jesús como que se mortifica y dice, "Miren, vamos a poner fin a esta discusión. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la ruptura va a ser peor todavía. ¿Y saben qué? Para que entiendan, nadie echa vino nuevo en recipientes de cuero viejo, porque si lo hace así, el vino va a hacer que se revienten los recipientes de piel vieja y el, el vino y los recipientes se van a echar a perder, va a ser un desperdicio. Aquellos buscaban únicamente oportunidad para hacer, para criticar al maestro, para cuestionarlo. No buscaban la verdad de Dios. No se acercaban a Cristo intentando conocer la verdad, no se acercaban para criticarlo, buscaban evidenciar a Cristo a como diera lugar. El maestro les traía el verdadero evangelio La verdadera religión La verdad de Dios Pero aquellos estaban encerrados Inmersos, ahogados En tradiciones que ellos mismos No Dios, ellos mismos Habían inventado Y el Señor les pudo haber Cortado, corrido como un diablo Hizo con Satanás en el desierto Pero Cristo aunque fuesen fariseos Cristo Los amaba Así es Dios me amó a mí, ama a todos. Les enseña el Señor, intenta acercarlos porque Dios a nadie excluye, Dios a nadie deja afuera. Es una incorrecta interpretación de la Biblia que hacen algunos hermanos nuestros que dicen que Dios escoge a unos y desecha a otros. No, la gracia es para todos porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel, no algunos, todo aquel que crea en Cristo no se pierda más tenga vida eterna. Y Dios no destruye a nadie, ni aún a los fariseos. Y es verdad, si usted tiene un trapo viejo antiguo, y se rompe, y usted toma un retazo y lo, lo, lo cose, lo hilvana, no sé cómo se llama eso, con el tiempo aquel trapo viejo va, va, va a reventarse, va a estirarse y va a romperse y va, va a verse peor. Luego el Señor va más allá y les da otro ejemplo. En Israel había una cultura del vino. En Israel era común que la gente tomara vino, no porque eran borrachos. Y le digo de paso, el vino de aquel tiempo no era nada como el vino de ahora. El vino de hoy, en el año 1400, se inventó una nueva forma de procesarlo y le aumentó su potencia etílica para emborrachar. El vino de aquel tiempo no emborrachaba o casi nada. Y la gente porque no había como ahora que se toma su botita de Avian Y si es como yo pues esas de Samsas de muchas por 5 dólares más baratas El agua era contaminada, era sucia y la gente prefería tomar vino por cuestión de alimento Incluso Pablo Timoteo le recomienda lo mismo pero no por cuestión de emborracharse, para que no me vengan esos cristianitos modernos que Jesús cambió el vino, hay que tomar. No Señor. La Biblia enfáticamente dice, ni veas al vino cuando arrojea. No hay licencia para emborracharse. Los borrachos no entrarán al reino de Dios. Y cuando quieran lo discutimos. Pero usa esto para ilustrarlos: vino nuevo en odres viejos. El odre era como un, una especie de, de recipiente de piel donde se vertía el vino Y el vino nuevo tiende a fermentarse y a explotar, a, a, a como se dice, a expandirse Sus moléculas se expanden y si aquel odre era viejo, seco, reseco, duro Como chicharrón prácticamente se rompía cuando el gas de la uva se soltaba Eran rígidos, no eran elásticos y fácilmente se rompían de tal forma que cuando alguien iba a vertir vino nuevo Nunca lo echaba en odres viejos porque se rompería Y el vino se echaría a perder y el, y el odre se rompería Y tanto uno como el otro se desperdiciarían Muchos al empezar el año hermanos tenemos ilusiones Muchos esperan ahora sí de veritas me voy a casar Ahora sí de veras voy a adelgazar Ahora sí, de veras. Ahora sí, voy a buscar trabajo. Yeah, right. Ahora sí, voy a estudiar. Pero para muchos son simplemente planes. Usted va a Gold Gym y al Roca Fitness y está así. El mes de febrero ni quien se pare ahí. En Craigslist, caminadoras, equipo de pesas, baratísimos porque nadie siguió haciendo ejercicio. Son únicamente planes, ilusiones. Mucha gente ilusa, espera que con el cambio de año, el año traiga cambios mágicos y que las cosas se arreglen solitas. Y queremos alcanzar y seguimos menos 8 o 10 tamales, pero echamos Coca-Cola de dieta para que no haya problema. Es lo mismo. Pensamos que el año nuevo trae mágicos cambios solitos. Solitas las cosas van a arreglarse. Un año nuevo, sin luchas, sin retos. Sin enemigos a vencer, sin dificultades, todo color de rosa. ¿Sabe qué lamento decirle? Únicamente hasta que lleguemos al cielo vamos a estar así. Mientras van a ser retos, luchas, desafíos y gloria a Dios por ello. Ahí sí si en el cielo no habrá enemigo, ni tentación, ni lucha. Pero mientras 2012, 2013, 2014, 2015 vengan, van a ser años, tiempos de retos. ¿Sabe qué? Son bonitos los retos. Los desafíos me gustan, me hacen crecer, me curten, me hacen mejor creyente. Dios tiene planes, pensamientos gloriosos para nosotros y también los nuestros. Planes de bien, pensamientos de bendición, pero planes que el enemigo va a querer entorpecer. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Aunque un ejército venga y acampe en contra nuestra, no temeremos. Aunque el diablo se levante como un río, el Espíritu Santo va a levantar bandera a favor de nosotros. Debemos estar preparados para recibir las bendiciones que tiene Dios para nosotros. Escuche esto: Dios entregó la tierra prometida a Israel, pero no los llevó en taxi ni en avión primera clase. Tuvieron que entrar caminando a poseerla. Dios prometió victorias a su pueblo, pero tuvieron que luchar para obtenerlas. Nada es gratuito. Dios nos entrega prácticamente el año nuevo, un ciclo nuevo de bendiciones, de nuevas esperanzas, nuevas promesas, oportunidades. Pero de nada va a servir si seguimos con la misma actitud de derrota del año pasado. Vendrá un vino nuevo, sin embargo, nuestros odres siguen siendo viejos, se van a romper y no vamos a retener la bendición. Seremos como aquella cisterna rota que no retenía el agua. De nada servirá, mi hermano, que Dios derrame en tu vida un vino nuevo si aún vives de la misma manera pecando, adulterando, blasfemando o siendo religioso, siendo libertino o siendo fariseo. Tenemos que ser recipientes nuevos. Nuestra alma tiene que ser un odre nuevo para que la bendición nueva de Dios venga y no se pierda. Tenemos que tener una nueva mente, una nueva alma. La mente de Cristo Tenemos que ser Odres nuevos Listos Preparados Para recibir La bendición fresca Que Dios va a derramar Y dice No seas escasa No seas pequeña Extiéndete Crece Porque va a venir Crecimiento A nuestra vida En todos los sentidos Pero debe estar preparado Para manejarlo De lo contrario El vino va a romper el odre Y la bendición Se va a desperdiciar mis amados, si nuestra mente no se renueva, llegará el 2012 y se va a acabar. El 13, el 14 y seguiremos en las mismas. Porque aunque nos manifestamos como cristianos, muchas veces seguimos viviendo igual que antes, igual que el mundo. O somos negativos, religiosos, pecaminosos, mundanos, derrotados, resignados a la enfermedad. La mediocridad de nada servirá que festejemos años nuevos si la oportunidad que Dios nos brinda de ser bendecidos no la aprovechamos. Cometiendo los mismos errores, tropezando con las mismas piedras de siempre batallando con los mismos pecados, con el mismo carácter amargoso, triste, la misma mente. Nuestra mente, nuestra alma es clave para la realización de la voluntad de Dios en nosotros. La mente, nuestra voluntad, la disposición, nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. Entendamos, hermanos que están enfermitos, no podemos ser sanos físicamente si antes Dios no sana nuestra alma, nuestra mente. Hace tiempo, una mujer enferma de diabetes le impuse manos y con mucha fe le pedí al Señor: Señor, en nombre de Jesús, sana su páncreas. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo: ¿Para qué la sano si ella va a volver a enfermarse? ¿Para qué la sano si ella va a seguir comiendo basura, chatarra, Dunkin Donuts, Instant Ramen Y cuanta basura se vende en los supermercados? ¿De qué sirve sanarnos si aún nuestra mente sigue enferma? ¿De qué nos sirve? Conocí el caso de un joven sidoso que Dios lo sanó Pero cuando Dios lo sanó se fue al mundo y volvió a las mismas Enfermó de sida y murió no podemos ser sanos físicamente Si ante nuestra alma no es sanada Jesús, Dios Es un Dios de orden Cuando un paralítico se enferma Lo primero que hacía es vete en paz Y no peques más, tus pecados son perdonados Jesús sanaba el alma Y no me refiero a esas nuevas formas Que la iglesia ha adoptado Que sanidad interior y que esas son mentiras De una basura de psicología profunda De Sigmund Freud, son psicología freudiana No, sanidad en la que Cristo Trae el alma de esos Dios tiene que reformatear nuestro disco duro. Tiene que reformar nuestra mente. Disculpen que hable tanto yo de mi sanidad de diabetes, pero recientemente, muchos ya saben, debo decirlo, recientemente Dios me sanó de la diabetes. Me dio un páncreas nuevo cuando estaba totalmente enfermo. En ayunas de azúcar altísima. Fui con Dios. Le pedí perdón porque esa diabetes la traje yo a mi vida. No fue culpa de mi madre ni de mi padre que son diabéticos. Fue mi pésima alimentación. Fue mi pésima mala administración de mis recursos físicos. Comía chatarra, no me ejercitaba. Vivía mal. Claro que me enfermé de diabetes y le pedí a Dios perdón. Perdóname, Señor, porque pequé contra el cielo y contra ti. Y Dios me sanó, pero antes de eso Dios cambió mi mente. Dios me hizo entender, pon cuchillo a tu garganta. Pon cuchillo a tu garganta, eres producto de lo que comes. Tienes dos niñas de siete y nueve años que puedes dejar sin ni sin papá, huérfanas. Tu esposa está joven, otro va a brincar y se casa con ella y la casa que estás pagando va a la con ella y tú te fuiste. ¿Verdad? Dije, "No, ¿cómo que me muero y que venga otro nombre? No, Nos morimos juntos o no?" Dije cambió mi mente Dios Cambió mi mente Primeramente sanó mi mente Sanó mi alma Me hizo entender que yo mismo Con mis dientes Estaba cavando mi tumba Dios sanó mi mente Y luego al poco tiempo Me di cuenta que mi páncreas Estaba sano Pero Dios empieza por la mente De nada sirve que Dios me haga un milagro Si no decido cambiar Saqué un borrachito De esos hombres Báñelo, afeítelo, perfúmelo, peínelo, vista lujosamente y va a aparecer otro. Pero en cuanto salga, va a volver a las mismas. Tiene que venir Cristo a renovar la mente, el alma y hacerlo libre. Cristo, primeramente, cambia por dentro y luego por fuera. Hay muchos, hay muchos que viven, que dicen ser cristianos o cristianas. Pero viven igual que antes ¿Qué pasó? La mente sigue igual Aún maldicen Oyen más música de y Lohan y de Chente Que las cristianas Aún visten inmoralmente, provocativamente Porque aunque se llaman cristianos Su mente sigue todavía igual No ha venido Cristo a renovar su mente Son odres viejos con vino nuevo y aunque sea vino nuevo Si el odre está viejo De nada les va a servir Interprétenlo No dudo que el Señor los tocó No dudo que Dios los visitó Pero fue lo que Jesús dijo Llegó el vino nuevo Y se echó en odres viejos Y se tiró, se desperdició Pasan los años Y seguimos siendo los mismos Pero usted y yo no estamos ya dispuestos a desperdiciar el vino nuevo de su Espíritu Santo. Yo no estoy dispuesto a seguir desperdiciando oportunidades nuevas, bendiciones que Dios está a punto de derramar en mi vida. Cuanta bendición venga, la voy a agarrar, la voy a aprovechar y ser grandemente bendecido. Porque Dios es dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Se acabó la depresión, se acabó la tristeza. No necesito, entiéndame bien usted creyente, entiéndame bien. No necesito ningún psiquiatra, ningún agorero, ningún brujo. Necesito únicamente el consejo de la palabra de Dios. Que lámpara mis pies y lumbrera a mi camino, aleluya. A muchos les encanta el psiquiatra y hasta se siente muy osea. My therapist. Oh, voy con mi terapista. Vergüenza, voy a darte. Al rato creas, ¿cómo está, hermano? Dios te bendiga. Sí, muchos les encanta ir al psiquiatra y lo presumen. Voy con mi terapista. No quieren batallar. Tienen que todo le resuelva a los médicos. Que el gobierno les ayude. Que los padres les ayuden. La iglesia, los amigos. Yo tengo un amigo maravilloso que me ayuda, que me sustenta con la diestra de su justicia. Cuando ando triste, levanto mi mirada a Él, a donde está allá arriba. Cuando ando que no me caliente el sol, Su Espíritu Santo levanta mi cabeza del suelo. Su nombre es Cristo, mi amigo, mi Rey, mi medicina, mi Dios. Yo entiendo, hermanos, que habrá personas que fueron violentadas de pequeños, que fueron abusados y que sí necesitan ayuda emocional. Yo lo entiendo, pero a muchos les encanta. Les encanta ir ahí a acostarse y contar sus penas. ¿De qué les sirve? Si el que te escucha, que es psiquiatra, está en el mismo barco que tú. Es más psiquiatría, psicología del griego psique, alma. En el alma nomás hay uno que entra, el que nos hizo, su nombre es Jesús. Ese sí entra y compone, arregla. Mucha gente está siempre triste, defraudada. Y, y ay, voy con este, voy con aquel, voy con el consejero. Hay gente que trae el pastor, trabajado tiempo extras. Las mismas broncas de siempre. Debiendo ser ya adultos, andan todavía con lechita espiritual, escribe el apóstol Pablo. Y, y, y se deprimen, y, y sienten que quieren morirse, y piensan en suicidarse, y esto y lo otro. Tengo un hermano y amigo muy querido, muy querido y muy respetado. No soy idólatra, pero este hombre yo lo siento como un profeta de Dios. Su nombre es Benjamín Paredes. Hace tiempo el cáncer lo invadió. Le daban tres meses de vida. Nada puede hacer por él, lleva casi cinco meses y está vivo, está flaquito, si sí es cierto. El doctor hace poco dijo: ¿Sabe que no puede predicar usted ya? Porque predica con ganas es pentecostal, es pentecostal, predica con fuego el hombre del cielo. Y, y el doctor dijo: ¿Sabe que no puede predicar? Y si predica nomás diez minutos y sentado en una silla. Hace poco un grupo de amigos nuestros fue a verlo allá a Dallas, Texas. Y el hermano Benjamín se paró a predicar con todo el corazón. Y dijo: ¿Saben qué? El doctor dijo que necesito silla, pero se me olvidó la silla y voy a predicarles de pie. Y predicó un mensaje de esperanza, de aliento. ¿Por qué? Porque el Dios que servimos no está enfermo de cáncer, no está moribundo, no está débil. Al contrario, Él es el médico de médicos. Se acabó la mentalidad de Odre Viejo. Se acabó el fracaso, se acabó la vida de lúcer, se acabó la miseria. Este es el día que ha hecho Jehová. Nos regocijaremos, nos alegraremos, brincaremos como ovejas de amenada, porque somos bendecidos, somos amados por Él, somos mucho más que vencedores en Él y en Él haremos proezas. Este 2012 es nuestro mente nueva. El apóstol Pablo escribe que a Efesios, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hemos de entender que el área donde ataca el diablo es justamente nuestra mente. Por ahí entra la tentación, la mentira, la tristeza. Hay mucha gente que el diablo, hijos de Dios, que el diablo tiene así, mira. Con el cuello abajo de la bota y no se levantan. Hace tiempo, un buen amigo nuestro, Rafael, Rafa que es se apellida Hernández, igual que el Jibarito, Rafa Hernández. Él de joven estaba loco por tanto pegarrey, por tanto tiner. Se quedó arriba, hablaba con los perros. Y este muchacho un día fue invitado por un amigo de él a la iglesia y fue. Y él oyó en aquel templecito el canto y dice: Jehová está en su templo. Alábale, que él vive. Y él dice: ¿Pero dónde está Jehová? No lo ve, pero aquí debe estar porque lo está alabando. Y empezó en la iglesia. Y empezó su mente que oía perros hablar. Su mente que oía que Raúl Velasco le hablaba por televisión. Sí, señor, hablaba con Raúl Velasco. Su mente enferma empezó a ser renovada por la mente de Cristo. Aleluya. Y al tiempo dejó de oír las voces pero aún quedaba poquito de mente poquito loco y en cierta ocasión su pastor le dijo usted no está loco usted está bien en el nombre de cristo usted está bien salió y en su mente una convicción yo estoy bien cristo me ha sanado yo estoy bien yo estoy bien y a partir de ahí su mente fue liberada y ahora es un ministro del evangelio para gloria de su nombre cristo lo libera las mentes mente nueva. Renovemos en espíritu esta mente. Un cristiano decidido en su mente es un cristiano que no va a parar hasta ver a sus hijos salvos. Ese es un cristiano con la mente renovada. Un cristiano con su mente definida es un cristiano que va a pelear la buena batalla. Por eso el diablo toma nuestra mente porque él sabe que nuestra mente, su campo de batalla, nos puede envolver y nos destruye. Odres viejos no pueden contener el vino nuevo. Aquellos fariseos querían seguir realizando los mismos rituales rancios, aburridos, mecánicos. Eran odres viejos. Hay lugares, mis amados hermanos y amigos, donde les prohíben aplaudir a Dios. Y se ofenden y no saben que en la Biblia se habla del aplauso como parte de alabanza a Dios. Sí, Señor, lea los salmos. Hay gente que dice, no, cuando cante nomás hasta aquí. Ya diez pulgadas es pecado y te pones disciplina. Ya ha venido gente a decir, no, usted no levante las manos, no hable lenguas, no brinquen. ¿Quién te dijo que no podemos brincar? Si somos pueblo suyo, somos oveja de su prado, ¿cómo impedirle al cojo que entrara brincando al templo si Dios lo había sanado? ¿Cómo no levantar mis manos si Él quitó mi alcoholismo, mi drogadicción, mi degradación moral? ¿Cómo no gritarle a ese Cristo glorioso? Pero han querido decirme, no, no grites, porque Dios no está sordo. Es cierto, Dios no está sordo, pero tampoco es nervioso. Le grito, gloria a tu nombre, Señor. Ya Él le agrada. A Él le agrada. Aquellos querían que fueran igual, rancios, aburridos, mecánicos. Si no tengo una mente renovada, Dios me va a dar oportunidades, muchachos y adultos. Y las vamos a desperdiciar. Conozco casos, muchachos, de jovencitos que todo se les da en charolas de plata, pero fracasan. Podrás tener el mejor de los padres, podrás nacer hijo de familia rica, podrás nacer en casa elegante, pero si tu mente no está preparada para el éxito, vas a malgastar lo que recibas. El hijo pródigo, y terminamos. El hijo pródigo tenía una grande casa. Era hijo del jefe, hijo del dueño. Pero su mente no estaba preparada para esa bendición y se fue. Dejó sus vestidos lujosos. Se acabó su dinero. Perdió lo que tenía. Y al último estaba con los puercos lleno de moscas, hediondo, los pies llenos de lodo mezclado con estiércol de puerco, preparándose para dar de comer a los puercos, oliendo a puerco. Pero la Biblia cuenta que de pronto volvió en sí. Su mente fue tocada primeramente por el Espíritu de Dios. Y empezó a entender en casa y padre hay bendición, abundancia de pan y yo aquí ni siquiera puedo comer lo que los puercos comen. Y su mente recibió un chispazo de conciencia de parte del cielo. Dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Yo soy mejor que esto. Aunque sea el último siervo de mi padre es mejor que estar aquí oliendo a puerco. Su mente recibió el chispazo de conciencia de parte del Espíritu Santo y se fue a casa. El papá no lo recibió como esclavo, sino como hijo. Muchos aún viven esclavos de pasiones, aún en iglesia. Constante fracaso. Muchos en iglesia todavía son adictos a la pornografía, al alcohol. Y les predico y se enojan y se van de la iglesia a donde no les hablan de eso. Pero su mente sigue siendo Un odre viejo Hemos sido liberados Hemos sido lavados, santificados Para la preciosa sangre del Cordero de Dios Somos cabeza Y no cola Somos más que vencedores Si puedes entender que Dios Está contigo, que Él es por ti Entonces, ¿quién contra ti? ¿Cuántos pueden glorificar a Dios Por eso? Porque somos Odres nuevos ¿Quién dijo? ¿Quién fue el mentiroso que dijo que los hijos de Dios tenemos que ser fracasados? ¿Quién piensa así? Él sigue siendo un odre viejo que nunca va a retener vino nuevo. Las bendiciones vienen. Las bendiciones ya están. Yo lo he visto en mi vida. Lo he visto en mis hermanos. Empezamos ya a saborear bendiciones del 2012. El 2011 me golpeó, pero no estoy aquí para hablar del 2011. De las tristezas pasadas. El apóstol Pablo dice: No traigas a tu mente las cosas pasadas, el recuerdo pasado. Una cosa hago, dejo lo que queda atrás y me extiendo lo que está adelante, porque es mejor, es mejor. La bendición está llegando. No necesitas que llegue enero 2013 para ver si se componen las cosas. Compón tu mente. Toma la mente de Cristo. Conviértete en no, hombre nuevo. Renuévate. Se acabó el miedo. Las visitas al psiquiatra. El temor. Dios no nos dio espíritu de temor. Nos dio dominio propio. Empieza a cambiar tus pláticas. Empieza a cambiar tus pláticas, no hables tanto de medicinas, ni dolores, ni achaques. Empieza a hablar la palabra. La palabra es poderosa. Empieza a renovar tu mente con la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es Jehová Rafa, mi médico. Soy nueva criatura. Dejo de ser religioso, dejo de ser mundano. Decido ser el padre que mis hijos necesitan El esposo, la esposa que mi pareja necesita Dile a tu esposa vieja Hoy Dios te da un esposo nuevo A ver si nos dice dónde ¿Qué tiene Dile viejito Dios hoy te da un hombre nuevo como esposa Hijos Dios ha hablado a mi mente, a mi alma y hoy cambio. Seré más cariñoso, seré más interesado en ustedes, más preocupado por ustedes. Papá, hoy trató Dios con mi mente. Dejaré de ser rebelde y caprichoso y feo e ingrato, malagradecido y voy a decir, papá, usted es el jefe, ¿qué quiere que yo haga, papá? Dios me ha dado un odre nuevo en el corazón. Espíritu Santo, ayúdame, cámbiame, renueva ¿Cuántos de ustedes son odres nuevos? Yo estoy preparado, Señor. Vierte tu vino, Señor. Estoy listo. Estoy listo. ¿Quién está listo para recibir el vino nuevo de este año? La bendición nueva, la unción fresca. Venga al altar, venga al altar. Diga, Señor, derrama tu vino nuevo. Que no soy odre viejo y soy renuevame, Señor. Cambia mi mente, Padre. Hoy cambio mi mente yo mismo, Señor. Y te ruego, me llenes. De tu presencia, de tu amor, de tu gozo. Vino nuevo en odres nuevos. Hoy soy un odre nuevo. Se acabó la queja, la murmuración. Se acabó el chisme y la crítica. Se acabó. Ahora soy un odre nuevo. Y recibo una fresca unción. Recibo una fresca unción en mi vida. Soy un odre nuevo. Señor y Dios. Señor y Dios bendito, gracias. Gracias por la vida, Padre mío. Gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor. Porque una vez más me has hablado, me has enseñado que debo cambiar por dentro. Debo cambiar por dentro para poder recibir la bendición que tú tienes. No la voy a desperdiciar. No la voy a desperdiciar, Señor. Recibo tu bendición, Dios mío.